La situación cada día es más complicada, observamos que los casos se incrementan y lamentablemente al parecer la población aún no se sensibiliza, ¿no? Con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Nosotros desde Diremit pues diariamente seguimos realizando todas las gestiones y coordinaciones con el objeto de que nuestros establecimientos de salud cuenten con los medicamentos, sobre todo en las unidades críticas, con los equipos de protección personal y hoy en día pues el tema del oxígeno, ¿no? Que es algo que se ha convertido en esencial, crítico, y hay que estar diariamente, sin exagerar, cada hora realizando el monitoreo, ¿no? De que nuestros hospitales cuenten con la disponibilidad, que las empresas cumplan con la oportunidad de entrega. Se están realizando las coordinaciones con Senares también para la distribución oportuna de los medicamentos, las plantas generadoras de oxígeno, también realizando el monitoreo pues en relación al mantenimiento, porque las plantas están trabajando 24 horas al día y obviamente hay un desgaste de las mismas, ¿no? Hay una gestión de toda la región, ustedes tienen que velar también por todos los medicamentos distribuidos de manera inmediata. ¿El almacén cuenta con este tipo de medicamentos? ¿El gobierno está dotando a la región Cajamarca? Sí, está realizando la dotación desde Senares, ¿no? Sin embargo, cada unidad ejecutora también se encuentra realizando las compras institucionales, porque el 100% de lo requerido no es atendido. Y como ustedes ven, los casos día a día se incrementan, ¿no? Entonces, estamos viviendo una situación bastante crítica. Y incidir en la población, ¿no? Para que pueda cumplir con las medidas de bioseguridad, porque al final es eso lo que nos va a ayudar a evitar los contagios. Porque ¿qué hacemos cuando ya las personas se han infectado, se encuentran con un cuadro clínico bastante complicado? Ahora notamos familias completas prácticamente que se contagian. Este virus, esta variante brasileña es realmente bastante agresivo, ¿no? Son personas jóvenes, creo que cada uno de nosotros tiene un familiar, un amigo muy cercano que lamentablemente ha sido infectado y obviamente ya no se encuentra con nosotros. Hay un trabajo permanente, también es importante, hemos visto un trabajo permanente de ustedes fiscalizando, realizando operativos en farmacias para evitar justamente que siempre hay personas que a veces se aprovechan de estos momentos. Sí, se están realizando los operativos, obviamente aprovechar también para poder sensibilizar a la población en relación a la automedicación. No nos automediquemos. El uso del oxígeno también hay que realizarlo bajo la prescripción médica, ¿no? Es un riesgo la utilización de los medicamentos sin la prescripción, sin la orientación de un profesional. Estamos realizando los operativos, sí, porque obviamente es importante también salvaguardar la salud de la población y evitar, pues, el comercio ilegal en los establecimientos farmacéuticos, ¿no? Medicamentos que cuenten con observaciones sanitarias y pongan en riesgo a la salud de nuestra población. ¿Y en cuanto al uso de la ivermectina, cómo se va administrando esto? Sí, la ivermectina aún se sigue utilizando, pues el Ministerio de Salud aún no ha derogado la resolución ministerial donde indica el uso, ¿no? En el caso de en tratamientos leves, ¿no? En caso de pacientes con sintomatología leve. Siempre ha quedado a criterio y discreción del médico tratante, ¿no? Uh-huh. ¿Y a nivel de los medicamentos se sigue dando azitromicina y nuevos? No, la azitromicina ya desde el 2020 el Ministerio de Salud no lo excluyó del tratamiento, ¿no? Entonces los medicamentos que se utilizan y que se encuentran en las normas técnicas son los anticoagulantes, ¿no? Enoxaparina, el paracetamol para el caso de fiebre, dolor, la oxigenoterapia, pero vuelvo a repetir, todo ello es bajo la prescripción del médico. No podemos automedicarnos, en realidad lo que le pudo hacer bien a un familiar, a un amigo, probablemente no va a ser el mismo efecto en otra persona, ¿no? Sí, cada organismo es diferente. Hasta con el tipo de sangre de las personas, ¿no? Al parecer. Así hay es. Reacciones. Sí, es bastante complicado, ¿no? Solamente incidir en la población a que sigámonos cuidando, ¿no? Cuidándonos y cuidando a nuestro entorno, a nuestros familiares, a nuestros amigos cercanos.